Tómale así, será. Me corto mi manzana. Pero yo tengo hambre. Entendeme. No tengo hambre, entendeme. Ay, no. Sí, todavía le faltaba. Es que como la vida grande la quiso comer. Mira, más feo. ¿Está rica? Sí. Vamos a ver. Mira, feo. ¿Quieres? Gracias. ¡Qué rica está! Está bien rica. No se siente boja como otras. Ah, está bien rica. Pero sí le faltaba un poquito. A las tripas de Jeffrey se va a terminar de madurar. Pero feo. Por ahí no, por ahí no. Y descalzo, entonces, ¿por qué te quitas los calcetines? Es que porque son sucios. ¿Son sucios? Uh-huh. Eso, mi amor. Eso. Por eso se lo dio para que él le preste. Con razón se lo dio. Ya vio a la lady. Mira, si sí, señala por ahí. Solo así lo puede agarrar así, callado, mira. Solo así. Porque no quiere, como casi no nos conocen. Mi amor, préstaselo, pues, préstaselo un ratito, después tú. No, todavía no. Sí, le puse la pita para jalar. Ah. Y ahí está. Sí. Ya cuando pueda manejar el mando. Ay, Dios, solito él va a andar para allá y para acá. Pues el día de hoy nos venimos todos aquí. Bueno, Jessica no había visto las puertas. Lady. Ni. Ajá. Solo la casa, digo, sin puertas. Cuidado, nene. Viene para el Día de las Madres. Para el Día de las Madres fue, yo ya no me acuerdo bien. Y no tenía ahí el cuento donde pasa el agua. Ah, la parrilla. Ajá, no la tenía. Cuidado, papi, despacio. Y pues ahí andan los tres niños, ¿ves? Ahí andan jugando. A Eduardito le gustan las mascotas de Jeffrey. Miren, trajimos mascotas, ¿ves? Unas palomitas ahí andan. Ay, detrás. Papi, préstaselo un ratito. Después tú, ¿sí? Ah, bueno. Eso, mi amorcito tan lindo. Sí, mi amor. Tú tienes que prestar tus juguetes, ¿sí? Ah, pues juega con sus peluches. Juega con sus peluchitas. Ey, me voy a hacer una loma. No, ella me está bañando, dice que es jabón. ¿De cuál? Un chuchito, un perrito. Un chucho. Ay, le gusta. Pero ya casi va a alcanzar, ¿verdad? Ya poco le falta. Ahí se le van. Va a hacer un truco, dice. Sí, va a hacer un truco. Quítese de ahí. Hágalo para ahí. Ahí está. Miren. Ya aparece el cable. Mira. ¿Va a hacer así? Miren, ahora usted, mami. Ginita, con un pie, párese con un pie. A ver, mira, así como agarre. Ah, vuelte gato, quiere dar. Vuelte gato, quiere dar ella. Espérate, papi, espérate que se levante, que se levante la nena. Así, mira, cómo va a caer, así, ve. Mire. Con un pie, párese.
Párase con un pie, dice. Párase con un pie, señora, la nena. Gina, mira. Ah, pero pegado en la pared, ¿no? Sí, ella, allá hace así, pero pegado al sillón también. Ah. No, no trabaja. Todavía no tiene equilibrio. Ajá, pero sí, sí, le hace. Y así van aprendiendo poco a poco. Allá está la comidita de las palomitas y el agua, ¿eh? Allá está. Son las mascotas de Jeffrey, que necio que quería traerlas y pues aquí las tenemos en nuestra casa, ¿eh? Ahí tenemos otra grande, pero está metida ahí detrás del espejo. Está un poco asustada la chacha. Ahí está metida detrás del espejo. Está asustada. Bueno, ahí sí viene a conocer Lady Jessica a la casa. ¿Cómo está? Sí, gracias. Las puertas y las ventanas están calidad. Está bien bonito. Sí, sí, el colorcito me gustó. Este quería otro, casi así también, pero se terminó. Después escogí este. Cuando fui a verlo había, pero como no lo compré ese mismo día, lo compré después. Ya no encontré. Lo que me dicen que si se bota un poquito de agua, fácil, o se resbala uno porque es bien liso. ¿Aló? Ya, presta solo para mí. No contesto, ahora que ya me maldito, a ver si a ver contestan. Va, no se lo jale, papi, porque lo va a lastimar. Mira, lo guardo. ¿Qué lo guardo, qué? Oye, ya puso música. Ya ves, él que ponga música y vos bailar. Es que a lo que le encanta bailar a él es bien bailarín. Igual que el papá Carlos. Ajá, igualito. ¿Qué, mamá? Despacio. Va, pero no le quites el juguete al bebé así de un solo, porque lo lastimas. Hola, ahí está la niñita. Sí, aquí está, la paso. Ay, como estoy quieto. Ajá, sí. Cuando nomás venimos, Jeffrey se comió la manzana. Le dije, espérate, vamos a darle al nene, al Edardiño y a la Gina. ¿Qué pasó? Me quemo. Va. Sentate ahí. Ah, sí, aquí los puse. Por la bicicleta. Vaya, mijo. ¿Quieres subir otra vez? Pues sí, Jeffrey se comió la manzana, ya no esperó a nadie. Nomás venimos. Así dice, mami, ya tengo hambre, entendeme, me dice. Viera, vaya que todavía pude grabar un poquito cuando lo... Todavía pude grabar un minuto, creo que grabé cuando empezó a cortarla. Y no, ya dice, ¿ah? Solo hace su palabrita aquí. Se me cayó. Cuando pide el teléfono, ¿qué es el tatán? Vea, pero solo así pide el teléfono. Solo el tatán. El nene, el plin plin decía. Pim pim decía. Quiero pim pim decía. En cambio, ahora ya no. Ah, vuela el águila. Y ahora dice teléfono, ya dice bien, bien. Mami, mira cuando... Dice, quiero mi iPad, dice. Mami. ¡Oh, se va a quemar! Ya comenzó a decir así, con unos patos que me daban unos patitos. Cuidado, mijo. Cuidado, cuidado. Ella, por decirlo tan cuac, cuac, tan, tan. Tan, pero ya despuesito va a cambiar, ya cuando pueda hablar bien. El nene así. ¡Mami, aquí está! Ya sí. Porque ya sabe cuando le digo, voy a traer el teléfono, le digo y lo va a traer.
Ya. Pero así de, ¿sabes? Ya se acostumbró a decirle así. Ya después se les olvida. Hace rato venimos aquí y ya ven que sus juguetes, todos los tiro ahí. Uno los guarda, después ellos lo quieren jugar. ¿Usted me ama? Sí. Yo pensé que no te amaba. Cuidado, ahí no va a dar vuelta gato. Te va a rebotar la cabeza. ¿No? En el colchón, sí. Mira, cuidado, porque te vas a quebrar tu bracito. Bien. Yo tengo con cuidado. ¿Qué, mijo? Mira, 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 mira. Y así se quema y es la nube. Vaya. Bueno, hoy sí estamos juntas las cuatro, solo que Rosita no está, ni Jason. Pero nosotras tres que tenemos las bendiciones y andamos aquí juntas. Así de vez en cuando pues nos juntamos todas, ¿verdad? Como cada quien está lejos. El Lady, ella la que está más lejos. Pero bien. Siempre viene a visitar aquí a mi mamá y también va al jabalí. Y así, como en los dos lados tenemos familia aquí y allá, ¿verdad? Entonces siempre hay que ir a visitar a la familia. Como ya está mi abuelo, mi papá, los más cercanos fue a la familia. Y ahí hay primos de mi mamá y todo eso, pero ya no es lo mismo como el papá o el abuelo, ¿verdad? Es como que más cercano. Y aquí pues están mis tíos y mis abuelos también y mi mamá. Pero así estamos, vamos a visitar a ambas familias. Y siempre tratamos la manera, ¿verdad? De visitarlos, de compartir. Y los niños se conozcan. También, los niños. Ah, pero Gina y Efra sí se conocen re bien. Bueno, con ellos no hay tanto problema. El nene, ¿verdad? No, que con uno que no quiere que lo cargue. Con ellos se pone a jugar. Pero ya con uno sí ya no muy quiere. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video y pues vamos a seguir ahí viendo. O vamos a estar aquí un rato más con los niños, ¿verdad? Porque después vamos a ver qué más hacemos. Entonces bendiciones ahí para todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ah, eso es así. Adiós, Jeffrey. ¿Ah? ¿Querías grabar más? Ya solo eso. Adiós, diga. Adiós. Ya grabamos mucho. Quiere grabar más, dice. Uno lo trae y el otro lo lleva. ¿Qué? ¿Se va a sentar? Ah, yo traje otra sillita, una de madera. Yo creo que esa va a traer Jeffrey, pero esa sí pesa. Voy a ir a verlo. Entonces nos vemos hasta la próxima.